el video de hoy lo voy a hacer acompañado, así que conozcan a Casimiro. Míralo ahí, una espinilla. Se llama Casimiro. Bienvenidos, damas y caballeros, a una entrega más de Carlos LTV. En la entrega de hoy, señoras y señores, les traigo un video con contenido de ustedes. Vamos a leer los comentarios del video de ayer, que fue un peo químico dentro de la escuela. Óyeme, yo sí me reí con esos comentarios. Ni cuánta travesura ustedes hacen, ¿eh? Así que en la entrega de hoy escogí varios comentarios. Tú sabes que me encontré así como medio funny. Yo pensaba que yo era travieso, pero ¿ustedes son más traviesos que yo? Oye, ustedes se ganaron el premio de la travesura del año, ustedes. Primer comentario, oye, este primer comentario es de Cristian Díaz. Oye, Carlos, lo más bacano que yo hice fue llevar un cigarrillo eléctrico y ponerme a fumar en el baño de los profesores. Oye, qué maldita lo que era. Manén, espérate. Porque eso no es una travesura, tú sabes. O sea, tú llevas un cigarrillo electrónico a la escuela y metete en un baño a fumar, eso no es una travesura, eso es un vicio, maniga. Porque si tú me dijeras a mí que tú llevaste el cigarrillo como para hacerle una broma al profesor o algo, pero tú llevaste el cigarrillo porque cuando viene a ver, te encantaba fumar y tú lo llevaste y te metiste para los años, date tu jalón. Y cuando viene a ver, ese cigarrillo no era de que cigarrillo, ese cigarrillo cuando viene a ver era de los cigarrillos verdes. O sea que eso no es una travesura, mi hermano, eso es un vicio. Usted es un vicioso, mi hermano. Ay, profesora, venga a ver, están fumando. Barto Rodríguez comenta: trancar el director y la secretaria, que jodían más que el diablo, junto con un grupo de batumbalé. Y entre todo el revolú nos llamaron a dos panas y a mí. Para ese entonces yo era precedente. Cuando viene a ver, quiso decir presidente. Para ese entonces yo era presidente. Oye, qué bobo. El presidente, y entre amenazas y negación, un pana involucró a un manón. ¿Qué? Cuando ven a ver, fue un mamón que él quiso decir. Un pana involucró a un mamón que nos caía como piedra, y le echamos toda la culpa del evento. Y todavía es la fecha y nadie sabe quién fue que trancó ese candado. ¿Qué sé yo? Evento épico. LOL. O sea, que tú trancaste el director con quién, déjame ver. Con la secretaria, o sea, tú trancaste el director con la secretaria y un grupo de batumbales. Yo me imagino que cuando ellos se quedaron trancados ahí, el director, porque tú sabes que los directores son más tigres que el diantre, así como tú lo ves, son los delincuentes de la escuela, son los directores. Ese director seguro le dijo al grupo de batumbales: ¡ey! Se me ponen topa esa esquina. ¡Ok! Y supongo yo, tú sabes, eso es un suponer, tú sabes, supongo yo que le dijo a la secretaria: ¡Secri! Coño, Secri, pero tú viniste como muy pegadita hoy, ¿qué tú crees si tú y yo aquí? Que estamos trancados, tú sabes. Ignoramos ese grupo de batumbalé, nos damos una ayudita, ¿qué tú crees? Ese director debería de premiarte. En vez de que andar buscando de que quién fue que lo trancó, él debería de premiarte porque tú le hiciste un favor, ¿tú me entiendes? Oye, te felicito de parte del director. Juan Emilio Abramson Padilla. ¿Qué? Abramson. Abramson Chicken. Abramson Game. Abramson Badimberdisainise. Una compañera del curso era cristiana y la desacatamos con una canción de Pidi Pablo. Yo me imagino esa escena, esa muchacha ahí entregada. Óyeme, yo soy fiel, yo soy de Dios, tú sabes, pero esto, Dios sabe que esto es cura porque esto es para hacer reír a la gente. Pero yo me imagino esa muchacha concentrada, enfocada en Dios, en que Dios le dirija toda la cosa. Y viene esta muchacha y le mete ese dembow de Pablo Piri. Manita, escucha esto, mira. Churi me hacen golo golo. Churi me hacen golo golo. Churi me hacen golo golo. Me hacen golo. Ay, Dios, perdónalo, que él no sabe lo que estaba haciendo. Perdónalo, oíste. Nada más ti se te ocurre una vaina así. Tú no sabes que eso es pecado. Perdóname, que tú sabes que esto es chelcha. Yo no hago esto de que burlándome. No, esto es chelcha, ¿me entiendes? Porque te recomiendo que des rodillas y le digas a Dios que te perdone por ese acto, porque eso está escrito ahí en el libro de la vida. Bueno, LG Expower comenta: yo un día le cerré la puerta con candado a mi profesora. ¿What? Yo le voy a traducir lo que él quiere decir. Él un día le cerró la puerta a su profesora con candado. Yo creo que haitiano que está hablando. Y le cogí la llave con mi amigo. ¿What? Y le cogí la llave con mi amigo. Esa gente estaba loco buscando la llave. Esa gente estaba loco buscando la llave. Y yo y mi amiguito, risa y risa. Y con la profe se iba para sus casa. ¡Ay! Y yo y mi amiguito, risa y risa. Y la profesora, ella se iba para su casa. Y yo y mi amigo estábamos aburridos. Al sí, botado por 2 meses. La creta, oye. Me duelen los ojos tratando de leer esto, espérate. Y ella se iba para su casa. ¡Ay!
Y yo y mi amigo estábamos aburridos. Así botado 2 meses, óyeme. El X Power, la suerte que tú no pusiste tu nombre. Pero mira, yo realmente leyendo esto que tú pusiste aquí, o sea, este otro idioma que tú escribiste aquí, yo creo que no fue por 2 meses que te botaron. Yo creo que desde esa vez que te botaron, tú más nunca volviste para la escuela, manito. Porque mire, esa gente estaba loco buscando la llave. Eso no es falta ortográfica. Eso es falta de educación. Tago, Tago, comenta. Yo llevé un gray. Yo llevé un grate. El que no sabe lo que es un grate. Grate es una bolita morada que bota un líquido negro que cuando topa la piel da una picazón. Te da raquiña, básicamente. Y para los ricos le da alergia. Yo oye eso a la escuela. Tago, ¿qué significa yo oye eso? Óyeme, no, esa palabra no aparece en el diccionario. Yo llevé eso a la escuela. Habían 39 estudiantes. Yo se lo unté a todos. Y ahí estaban llorando de la picazón. Tan grande, tuvieron que traer el alcohol. Y así se le quitó ese manguerazo. Atención políticos, atención. 4% a la educación, por favor. Incluyanme ahí también. Gabriel Santos comenta: una vez le puse fogarate a la profe. Y ya tú sabes, manito, me botaron. XD. Fogarate, yo he escuchado del fogarate, o sea, supuestamente es que pica, o sea, te da una picazón así como que Yo he escuchado sobre el fogarate, yo me imagino esa escena, esa profesora dando clase y tú haberle untado ese fogarate. Te ganaste un 7 de 10, manito, porque mire, hay que ser bellaco. Para untarle fogarate a una profesora, hay que tenerle mucho odio. Era de matemática. That 349 comenta: una de mis travesuras era tocar la nalga de las muchachas. What? Eso, oye, la creta. Eso no es una travesura, manín. Usted era un maniático. ¿Qué es lo que tú miras? El ñato RD comenta que yo peleaba todos los días y me subía al techo y me comía mango verde y yo tenía como 10 años por ahí. Ñato, mire, deje su cotorra, ñato. No era de que usted peleaba todos los días. O sea, usted, su mamá lo mandaba para la escuela sin desayunarse. Y todo el mundo sabe que todo el que no come se pone de mal humor. Y todo el que está de mal humor no se le puede decir ni hola porque de una vez quiere pelear. Ñato, ¿qué lo que? Oye, yo me jola. Yo me jola, oye. Esa era la razón por la que tú peleabas ahora. Usted se comía eso mango verde por la misma razón. Porque usted iba a la escuela 5 meses. Entonces usted se subía al techo porque veía esos mangos, lo único que usted podía comer. Y lamentablemente se daba sus alturas de mango. Diga la verdad. ¡Gato lambón! ¿Tú quieres pelear? ¿Tú me vas a ver? Vamos a pelear, ve, para que tú veas. Yo estoy pagando la mano, yo estoy pagando la mano. Yo me imagino que tú te llevabas un vinagrito, un pedacito de sal, ¿verdad? Para ponerle al mango, porque entrarle a ese mango verde. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Vamos a dejarlo así porque hay muchos comentarios, tú sabes. Pero quizá le hagamos una segunda parte. Así que todo esto es tripiadera, como decimos los dominicanos. Esto es algo entre ustedes y yo. Yo interactuando con lo que ustedes escriben. Así que espero que hayan disfrutado el video. Y deja de estar haciendo bellaquería en la escuela, que la escuela se va a estudiar hoy. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comenta y comparte. No seas tan amargado. Suscríbete en un botoncito rojo que anda por ahí abajo, digo. Eso es si tú quieres, porque tampoco es obligado. En la descripción te voy a dejar todas sociales, mis redes. Hasta el WhatsApp de mi abuela, si es vaciarte lo que tú quieres, Meki. Vamos con los saluditos de una vez. Así que el primer saludito es para Jesús Dangel. Jesús. Aneudi Castillo Estrella, Francisco Pinto, Yanilza García Cruz, María Paulino Bolaño, Brandon Ábalos, Rubio Reyes, Liz Figueroa, Fanny Lu, Marielis Veras, Dani Aragón y Tito Rivera. Muchísimas gracias a todos por compartir mi contenido, se les agradece. Tú que me estás viendo, si quieres que te salude en mi próximo video, solo tienes que compartir el link de este video en tu Facebook, le tiras un screenshot, me lo mandas por mi Instagram direct, yo lo estaré viendo. Y en mi próximo video te mando tu saludito. Así que
muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima entrega. Yeah.